here's a toast to the medical clan. Drink a toast to the medical man. He's a guy who works both night and day. He gives, he lives the American way. Raise a glass to the fellow in white. He's got class. He's the town shining light. He's a guy with savoir faire. No better citizen you'll find anywhere. So drink a toast to the medical men all over the USA. Oh, here's a toast to the medical clan. Drink a toast to the medical man. For he gives his best the human way. His best no less, and that's why I say here's the most to the man I admire. De cadascun dels artistes que heu, perquè jo us vaig per aquí, han participat durant tot l'any a les sessions que fem a l'Antic Teatre els dilluns per fer aquesta mena de cloenda del festival. Per sempre diem que el Flux és un festival extended play, no? Que tot l'any anem fent i al desembre fem aquest colofó del festival. El alcalde y otro par de concejales con las banderas de Falange, del Requeté y de España hasta debajo del altar a postrarlas. ¡Alas de España! Nos hacen apuestas, no sé si arriesgadas, en mi caso como autor ahora mismo justo coincide con que he terminado dos documentales, uno vamos a llamarle más para todos los públicos, y ves cómo, ¿no?, las puertas se abren con cierta facilidad o de manera distinta. Y cuando trabajas obras, no sé qué adjetivo utilizar, incómodas, sí, incómodas yo creo que es lo que mejor lo define, más allá de saber que en espacios ya renuncias a participar en ciertos espacios, eso ya per se, ¿no?, al producir una obra de este tipo, pero que es curioso como incluso en algunos espacios de carácter mucho más alternativo, que se autorreivindican como espacios libres y tal, pues también cuesta, según y qué cosas, cuesta entrar. Ya no solo por un concepto o por una apuesta estética, sino en este caso sobre todo por una apuesta de concepto y al tratarse de política, diría de discurso, ¿no? Porque curiosamente en tu casa se sabe hablar euskera, pero no te hablan euskera, porque vivíamos en un barrio que era de falangistas, policía armada, policía nacional, ejército, bueno, era todo un conglomerado de gente, entonces ni te hablaban euskera, ni sabías. Te enteras luego, cuando vas a los archivos, te enteras de que tu padre ha estado en la guerra. Sí sabes que ha estado prisionero en el batallón de trabajadores, pero no, pero bueno, pues de la guerra pues se pasa un poco por ahí, ¿no? Había una frase en gramática que ponía, no sé lo que ponía, pero ponía, había que conjugar eso del sujeto, el predicado, no sé si vosotros habéis estudiado así, y ponía España en la frase, y yo debí de hacer algún gesto. ¡A mi Lidia! A la monja. ¡Fuera de clase! ¿Cómo vuelvas a hacer eso? Te quito el ojo y te escupo en el agujero. Así. Te quedas paralizada. A la puta gallera. Afuera, me mando fuera. Te quito el ojo y te escupo en el agujero. Si eso no es violencia, ¿eh? Por eso, súper agradecido a espacios como el Antic Teatre, como aquí, como la gente que formáis el equipo de Flux, ¿no? De manera clara y nítida, además, apostáis por trabajo de este tipo, ¿no? Trabajos que casi casi caen, no voy a decir censura, pero de alguna manera, ¿no?, se les cierran muchísimas
puertas, aunque luego parece que están así en ciertos discursos, en el subtexto de ciertos discursos progres, ¿no? Pero que se queda en eso. Gestionar la transición en paz, construir la democracia desde la legalidad, una monarquía democrática capaz de dar respuesta realista a los problemas que nos ocurren. Ese es, señoras y señores, nuestro nuevo reto. Que todos los niños españoles tengan una casa alegre, con cariño y con juguetes. Soy una persona normal y he procurado gobernar desde la normalidad.